Así es, Bernardo, muchísimas gracias. Y ahora vamos a establecer contacto en directo con el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cavandier, quien estuvo en la zona del desastre, el desastre que ha generado los incendios en nuestra provincia. Ministro, ¿cómo le va? Buenas noches, Ximena lo saluda. ¿Qué tal, Ximena? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ¿cuál es la primera reflexión con respecto a la recorrida, el sobrevuelo que ha realizado en la zona de Punilla principalmente? Bueno, la verdad que hemos podido con las autoridades ambientales, con Juan Carlos Escoto de la provincia de Córdoba, recorrer, y no solamente sobrevolando, sino también in situ, en el territorio, y conversando con los responsables del sistema provincial del fuego de la provincia, con las autoridades de bomberos, con la defensa civil. Y la verdad que la tarea que han hecho es excepcional. La provincia de Córdoba tiene un robusto sistema provincial de manejo de fuego. Nosotros de Nación hemos complementado. Hemos complementado con 5 aviones hidrantes, hemos complementado con un helicóptero para que también realice disparos de agua para facilitar la tarea de brigadistas, de bomberos. Córdoba tiene una estructura de 3.000 bomberos en toda la provincia, tiene una tradición de manejo de fuego. Y también hemos complementado desde Nación, con un avión de observación para ir fijando los puntos y geolocalizarlos, y para mejorar la tarea de los aviones que son los que realizan los disparos de agua. La zona que yo sobrevolé, como usted bien decía, el fuego, si bien había algunos focos, estaba bastante controlado, pero la verdad que hay que decir que es una zona devastada. A veces el fuego fue interrumpido por la presencia de caminos, de rutas, que por suerte impidieron que el camino, que el fuego se expanda, que los focos sigan expandiéndose. He visto casas también que el fuego alcanzó, no muchas, pero son significativas, porque todos sabemos lo que significa que una casa donde uno deposita tanto y que ha llevado tanto esfuerzo, que el fuego se la consuma. Y entonces esto nos tiene que llamar a la reflexión. No vamos a dejar de lado que hay una seca importantísima en todo el país, en la zona norte del país, en la zona centro y norte del país, pero acá también hay mano del hombre, ¿no? Entonces es muy necesario que nos empecemos a replantear qué estamos haciendo, ¿no? Métodos productivos, y acá no estamos hablando obviamente de ganadería intensiva o agricultura intensiva, estamos hablando de pequeñas escalas. Pero también lo que tenemos que revisar son las actitudes, los actos personales, domésticos, ¿no? Lo productivo y lo doméstico, porque la verdad es que el planeta está dando muchas señales de su agotamiento. Fíjense una cosa, en el mes de julio fue el mes más caluroso de la historia del planeta. Entonces, evidentemente, el cambio climático es una realidad, no es un concepto abstracto, sino lo podemos ver día a día. Así, ministro, que necesitamos repensar y también robustecer el manejo del fuego. Yo creo que en este sentido Córdoba es un ejemplo, ¿no? Y por eso el presidente Alberto Fernández se comunicó con el gobernador Schiaretti para poner a disposición de elementos, digamos, para ayudar al combate. Pero la robustez del sistema de manejo de fuego de la provincia de Córdoba es importante, y es algo que todas las provincias también deberían tener, ¿no? Ministro, recién usted expresó la necesidad de modificar las prácticas productivas y también, y por otro lado, la necesidad de que la justicia se comprometa, ¿no? Principalmente con respecto a esas prácticas y además a partir de los numerosos incendios intencionales en Córdoba y, por supuesto, en otros sectores de la Argentina. No, sin duda, sin duda. Miren, los estados, tanto provinciales, municipales, nacionales, podemos hacer un esfuerzo grandísimo como se está haciendo. Nosotros ahora tenemos un prolongado fuego intencional en la zona del delta, digamos, el Paraná, el río Paraná, y la verdad es que venimos haciéndolo con mucho esfuerzo, con los brigadistas arriesgando su vida, con helicópteros, con aviones hidrantes, pero es intencional. Entonces, si la justicia no actúa, uno puede apagar el fuego y lo vamos a hacer siempre. Además, hay mucha gente perjudicada en toda la costa de la cuenca del Paraná, del lado de la provincia de Santa Fe, porque respiran humo hace 3 meses y medio. Pero si la justicia no actúa, es muy difícil. Y en el caso de Córdoba, la justicia actuó rápido. Ya tiene 4 detenidos. Y fíjense, hace 3 meses y medio que hay fuegos intencionales en la provincia de Entre Ríos y la justicia federal de Paraná no actúa.
no actúan. Entonces, no podemos estar apagando fuego si la justicia no detiene a estas personas, porque la medida que detenga a responsables, y acá vuelvo a decir, no estamos hablando de actividad agropecuaria intensiva en la provincia de Córdoba, en esta región, pero sí en Entre Ríos. No detienen a los responsables. Entonces, ¿cómo hacemos? Me parece que es algo que tenemos que reflexionar todos, porque el Estado apaga el fuego, perfecto. Con mayor o menor eficacia lo apagan. Obviamente siempre hay que optimizar y mejorar la eficacia. Pero si a los 4 días vuelven a encender, como pasa hoy en la cuenca del Paraná, como pasa en Entre Ríos, así es muy difícil. Ministro, una vez que se contengan los incendios en Córdoba, se habla de un plan de reforestación. ¿Cuáles serían los ejes del mismo? Sí, recomposición, ¿no? Donde incluye también la reforestación, claramente, de especies nativas. La provincia de Córdoba tiene hace tiempo un trabajo, viene desarrollando un trabajo con la biofábrica de nativos que está ubicada en la provincia de Misiones, la cual tuve la oportunidad de visitar en el mes de enero. Realmente es ejemplar eso que tenemos en nuestro país. Tenemos 2 grandes biofábricas y puede ser que me estoy olvidando de alguna más, pido perdón por si hay alguna más en otra provincia, pero tanto la de Chaco como la de Misiones son realmente ejemplares. Y ahí se producen los árboles nativos con ciencia, con biotecnología, y se utilizan obviamente la producción de nativos para la región que se la demande. Así que Córdoba va a demandar una enorme cantidad de árboles nativos para replantar. Pero ahora la urgencia es apagar el fuego, claramente. Así es, ministro. Muchísimas gracias por este contacto con Canal 10. Ha sido muy amable. Por favor, gracias a usted. Saludos. Bueno, ahí estaba entonces Juan Cabandier, ministro de Ambiente del Gobierno Nacional. Ahora es momento de establecer una pausa. Ya venimos con más Crónica Central.